Buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo después de esta pausa vacacional por las fiestas navideñas a este canal YouTube. Bueno, doblemente bienvenida, puesto que como sabéis, hoy hemos estrenado por fin los capítulos de la serie Criminología en Movimiento. Acabamos de ver apenas hace unos minutos el primero de ellos, que como ya sabéis era una crónica sobre la figura de Francisco García Escalero, más conocido como el Matamendigos. Posiblemente el asesino más prolífico que ha habido en cuanto a la historia criminal o la historia de la crónica negra de nuestra capital, de Madrid. Creo que, bueno, lo primero que se tercia es, aparte de daros la bienvenida, daros las gracias por haber tenido la paciencia de esperar hasta después de las Navidades para acompañarme en este estreno y para acompañarme también en enseñaros un poco esta aventura de casi 3 meses en las que pudimos tener ocasión de tomar contacto con diferentes casos. Algunos crónicas, como el que hemos visto hoy, otros entrevistas monográficas, como la que veréis la semana que viene, de lo más impresionante, porque sinceramente creo que el mayor valor que tienen estos vídeos es precisamente esos testimonios de víctimas que vais a ver, ¿vale? Sabéis que lo he montado de tal manera que tenemos un capítulo, una semana en el que lo que tenemos es una crónica de un caso, como el de hoy, un poco de calentamiento, ¿no? Que siempre van a ir acompañados de un directo en el que vamos a poder hablar, pues en este caso hoy, de García Escalero. Y normalmente los intercalaremos con, la semana siguiente serán entrevistas monográficas con familiares. Las entrevistas a familiares serán de una duración bastante mayor, ¿vale? De hecho, al editarlas, y yo no soy un experto en edición, como podéis haber visto, pero bueno, más o menos, salvo las naves, veréis que hay entrevistas que a lo mejor son de 1 hora y media aproximadamente y se acaban, he intentado cortarlas a unos 50 minutos, una cosa así, porque la verdad es que muchas veces te da pena, ¿no? Quitar detalles bueno, por la cantidad de datos que uno puede sacar de esos vídeos, ¿no? Entonces vamos a tener de los dos tipos de vídeos en el canal y espero que los dos os gusten. Bueno, dicho ya esto y hecha la aclaración, de nuevo, por supuesto, daros las gracias porque ha sido gracias a vosotros que hemos podido desarrollar este proyecto, ¿vale? No solamente a la gente que ha contribuido, sino también a la gente que ha colaborado de la manera que sea en diferentes fases del proyecto y contento de que por fin hoy, pues, sea el primero de estos 12 capítulos que os voy a mostrar, ¿no? De esta larga historia de 3 meses que pues he tenido y he podido o he intentado tener a bien resumir en 12 capítulos. Bueno, hoy vamos a hablar de la figura de García Escalero. Básicamente me gustaría que nos centráramos en esta crónica que hemos tenido de aproximadamente unos 20 minutos, ¿no? Previa. Vamos a comentar detalles si queréis. Tengo preparadas también las diapositivas con las ilustraciones, ¿no? Que se han mostrado en el vídeo. Algunas de las ilustraciones, ya sabéis que las grabaciones sí son grabaciones in situ hechas en Madrid, básicamente en el cementerio de la Almudena, ¿vale? Y luego, evidentemente, para lo que es la parte recreativa histórica, pues me he valido de ilustraciones que tengo que agradecer aquí una vez más a José, a Triun, del canal Triun Arts, el que haya tenido a bien, incluso me atrevería a decir, experimentar conmigo, en el sentido de que os va a sorprender el saber de que esas magníficas ilustraciones, algunas tuvieron que ser retocadas, pero muchas están creadas por inteligencia artificial. Entonces, Triun estaba empezando con esa técnica para sus vídeos, que la va a mostrar en breve en su canal, y me ofreció la posibilidad de que las ilustraciones que yo le había pedido, pues generarlas de esa manera. Y la verdad que es increíble cómo con 4 o 5 detalles captas prácticamente una fotografía de lo que era, pues, García Escalero en un determinado momento, en una determinada época de Madrid, ¿no? La verdad que a mí me encantó cuando las vi, yo flipaba, ¿no? Porque además se podían generar con cierta rapidez, ¿no? Así que nada, espero que los detalles de las ilustraciones os hayan gustado. Ahora las volveremos a ver, algunas de ellas proyectadas, pero bueno, dicho esto y habiendo hecho estas aclaraciones que creo que eran necesarias, vamos allá con los saludos a toda la gente que veo aquí conectada, que creo que ya hay 84 personas, nada más y nada menos. Bueno, veo como siempre incondicionales. Está Susana, que como ya sabéis fue mi anfitriona, entre comillas, durante esos primeros días en Madrid. Encima me tuvo que aguantar enfermo, la pobre mujer.
pero la verdad es que estupendamente bien con ella y con su familia, como no podía ser de otra manera. Saludos, por supuesto, a las moderadoras del canal, que están ahí pendientes de todo. Veo que están por ahí un montón de compañeros y compañeras que siempre nos acompañan. Elisa, por supuesto, de la que conoceréis más detalles cuando hable bueno, el capítulo dedicado a Barcelona. Ahí, por ejemplo, hay una entrevista súper interesante, ya lo veréis, al padre de Ana Páez, desgarradora, ¿vale? Y bueno, en general, yo creo que bueno, veo que estáis aquí casi todos. Como podéis ver, no me he muerto, no me ha pasado nada, no me he cogido un avión y me he ido a Brasil, no me ha dado un infarto, ni nada por el estilo, sino que simplemente pues hay temporadas en las que uno debe descansar de las redes sociales y también hay momentos que hay que dedicarles a la familia. También hemos tenido fiestas navideñas, ¿no? Encantado de estar otra vez por aquí con vosotros. Aunque ya os digo que mi actividad en redes sociales, a partir de ahora, bueno, ya lo habéis notado, pues no va a tener un pico tan grande como ha habido en los últimos meses previos al verano, porque, bueno, hay que saber también descansar. Tengo otros proyectos entre manos de los que os voy a hablar que van a gustar mucho cuando llegue el momento. Y bueno, nos vamos a ver todos los domingos para tener esta cita con los capítulos de Criminología en Movimiento y también cuando haya alguna cosa puntual, pues también posiblemente habrá alguna intervención. Vale, pero que ya sabéis que el que me quiera localizar, que tiene mi WhatsApp, que no pasa nada, ¿eh? Que no por descansar un rato de las redes sociales, tiene que pasar algo grave ni nada por el estilo, ¿vale? Así que bueno, pues nada, bienvenidos a todos, como ya os he comentado. Así que bueno, si os parece, podemos, como siempre comenta Esther Nola, cuando queráis formular alguna pregunta, pues basta con que pongáis la palabra pregunta antes del comentario en el chat y lo podremos tratar sin problema, ¿vale? Yo voy a proyectar de manera aleatoria, pues, diapositivas que han conformado, pues, la crónica que acabamos de ver hace un rato, ¿vale? García Escalero. Fijaos que es curioso porque de García Escalero hay bastante material que podréis ver en redes, pero el material es bastante genérico. Quiero decir, hay información sobre todo extraída de la prensa de la época, hay información de la sentencia. Pero casi todo el mundo tiene un refrito de un poco las historias y las imágenes relacionadas con García Escalero. Hubo bastantes fotografías en su época. Ya sabéis, luego bueno, lo comentaré, os lo comento ya. Ya sabéis que tenéis por ahí en internet una magnífica entrevista que le hizo Jesús Quintero. Hay un extracto solamente, ¿vale? De unos 8 o 10 minutos, creo que es, de la entrevista que le hizo Jesús Quintero a Escalero en el programa Rueda de Presos. Fijaos que es un programa que se emitió durante los años 80 y curiosamente no se ha vuelto a dar la circunstancia de permitir que un periodista haga un conjunto, digamos, de entrevistas a diferentes presos icónicos de la geografía española, vamos a decirlo así, ¿no? Y sin embargo, la de García Escalero es bastante interesante, sobre todo esa manera que tiene de hablar, así como soterrada, ¿no? Hay bastantes compañeros de otros canales de divulgación que han tocado este caso. No solamente de YouTube, tenéis bastantes entradas en iVoox, que yo creo que podéis disfrutar. Y la verdad es que súper bien, ¿no? Súper bien porque hay bastante material. Aunque, como ya digo, casi todo es más o menos lo que habéis visto en el vídeo que os he puesto hoy en la crónica, ¿no? Con algún detalle o no, con algún desglose de alguna víctima o no. Pero básicamente lo que tenemos es la historia de una persona donde básicamente lo que falló fue, yo creo que la propia administración, ¿no? La administración en el sentido de que en su momento podían haber solucionado los problemas mentales que ya acarreaba desde que era niño Francisco Escalero. Y sin embargo, pues lo que ocurrió fue que a medida que fue institucionalizado, pues primero en un centro psiquiátrico cuando todavía ni siquiera era mayor de edad, luego cuando el primer delito cuando cometió la violación grupal en el cementerio de la Almudena y bueno, y posteriormente pues con todos los crímenes que hubo, pues posiblemente no hubiese sido tan letal la carrera de García Escalero. Tenemos que tener en cuenta también, chicos, que si os fijáis, estamos hablando de un Madrid en los años, pues eso, 60, 70, 80, ¿no? Desde la infancia y la adolescencia de García Escalero. Un Madrid donde
empezó a, digamos, a ver una especie como de boom urbanístico, ¿no? Porque hasta ahora, hasta ese momento, Madrid casi que era una capital grande, o sea, era un pueblo grande, por así decirlo, ¿no? Entonces hubo mucha gente, como la familia de Escalero, que venía de Zaragoza, que acabaron en la capital porque, al fin y al cabo, pues, era donde se veía que podía haber un poco más de progreso, ¿no? Pero las ilusiones de muchas de esas familias fueron truncadas cuando finalmente lo que ocurrió fue que, pues, muchos acabaron viviendo el chabolismo, con malos trabajos o con trabajos que les ocupaban pues toda la jornada y que no les permitían cuidar de sus hijos, como ocurrió en el caso de los padres de García Escalero. Escalero tenía un hermano mayor, de todas maneras, pero sus padres trabajaban todo el día, ¿no? O sea, que era absolutamente imposible tenerlo controlado. Y como ya sabéis, fue precisamente el cementerio de la Almudena el que pues se volvió un poco su cúbil, ¿no? El lugar donde él se sentía seguro, ¿no? A pesar de todas esas palizas que recibía de su padre en determinados momentos, porque obviamente cuando no puedes ejercer la disciplina de manera episódica, pues al final lo que hay son picos de disciplina y de violencia, que era como se educaba antiguamente a los chiquillos, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, básicamente la institucionalización fallida de García Escalero en diferentes aspectos, el cementerio de la Almudena como un lugar donde él se sentía seguro. La verdad que si nunca habéis estado en el cementerio de la Almudena en Madrid, os aconsejo que lo visitéis. Yo me tiré allí un par de mañanas buenas. Y también lo veréis en el capítulo en el que hablo del vampiro de Avilés, ¿vale? En Asturias. Y cómo hay cementerios, esto puede resultar llamativo, pero que son verdaderos iconos de la arquitectura. O sea que yo sugiero que una de las atracciones, entre comillas, turísticas de algunas ciudades sea visitar los cementerios, porque te habla mucho de la historia de la sociedad y de la propia ciudad en sí, ¿no? Y el cementerio de Almudena es impresionante, ¿no? Es impresionante y además fue complicado el tema de que nos dejaran grabar allí, pero bueno, habéis podido ver algunas tomas, habéis podido ver la crónica que hice desde el exterior. Además fue curioso porque daba la casualidad de que la vigilante de seguridad que estaba en la entrada era fan de Cuarto Milenio y tuvimos suerte por ahí, porque en teoría no se puede grabar dentro del cementerio de Almudena, salvo que tengas un permiso específico, ¿vale? Pero bueno, era nuestro punto de partida en el viaje y creo que no cabe duda que el caso de García Escalero, sabía que os iba a interesar a todos, ¿no? Fijaos cómo existen muchos asesinos en serie que empiezan su carrera criminal mediante la tortura a animales, ¿no? En este caso, en el caso de Escalero, digamos que la cosificación de los animales realmente la desarrolló cuando estaba en prisión, ¿no? El primero de los ingresos largos, ¿no? Después del robo de la motocicleta, pues el resto de los compañeros de prisión les llamaba la atención de que ellos, por ejemplo, podían tener pájaros en sus celdas, que eso es algo habitual. Creo que ya no se puede hacer, pero antiguamente era algo bastante común, ¿no? Servía de distracción en muchas ocasiones para los propios internos. Pero fijaos que García Escalero lo que hacía era lo contrario, o sea, él coleccionaba pájaros muertos. También os sugiero una cosa, a ver, si tenéis ocasión, que yo sé que es muy complicado de conseguir, hay un capítulo de una serie de los 80 que se llama Brigada Central, donde sale Imanol Arias, jovencito, Asunta Serna, Coronado también, es uno de los miembros de la brigada, que hay muchos casos icónicos criminales españoles que están dramatizados en esa serie. Para mí es de las mejores series que se han hecho, porque es muy realista de cómo funcionaban las cosas en esa época. Además, el personaje de Imanol Arias, el gitano, ¿no? Lo llamaban. Era de lo más llamativo, ¿no? Y fijaos que en uno de los capítulos de esa serie realmente desarrollan la investigación de Escalero. Lo que pasa es que creo que le cambian el nombre y demás. Y creo recordar, si no me falla la memoria, que una de las cosas que se veía significativa era el hecho de que el tipo tenía pájaros muertos en jaulas en su celda. Por lo menos en la parte que está dramatizada en la serie. Así que ya sabéis, Brigada Central con Imanol Arias. Si podéis localizarla por ahí a través de alguna plataforma, tipo Filming o algo por el estilo, os la aconsejo porque de verdad que merece la pena. ¿Vale? De verdad que merece la pena. Bueno, más detalles que podemos comentar, ¿vale? Antes de empezar con las preguntas. Bueno, el regreso de Escalero después de la primera salida de prisión, vuelve a su casa, ya su padre tenía una artrosis muy importante, él en principio pues intenta ayudar en casa, pero tiene esa ilusión, entre comillas, por sacarse el carnet camionero, viajar por España y tal, pero
a nivel de cociente intelectual, Escalero, para eso era prácticamente, ya lo habéis visto en el vídeo, era algo como casi imposible de conseguir, ¿no? Y evidentemente cuando tiene lugar la muerte del padre de Escalero, pues es cuando empieza la hecatombe mental, ¿no? De Escalero, que ya de por sí no estaba bien desde que era niño, ¿no? Pero ahí es cuando ya sabéis que empieza la cosa a ponerse cruda, y es cuando ya comienza con los primeros asesinatos. Fijaos que es curioso porque aquí uno de los elementos que fue fundamental en el caso de Escalero para dificultar de alguna manera que los casos se enlazaran era que el modus operandi era diferente en cada caso. No todo el modus operandi, porque casi siempre terminaba dándoles un golpe por la espalda y luego les prendía fuego. Pero entre medias había elementos que iban cambiando, ¿vale? Elementos como en algunas ocasiones evisceraba los corazones, en otra ocasión se intentó comer también uno de los miembros, creo que fue un corazón también, cortó una cabeza, en otras ocasiones fue un estrangulamiento, a veces utilizaba armas, a veces no. Entonces, recuerdo un testimonio de un policía de la época que me comentaba que es que ellos al principio, como el modus operandi no lo veían igual, no llegaron a relacionar determinadas víctimas, por no hablar que ya sabes que estas víctimas de entornos marginales, pues, en fin, en aquella época no se investigaban lo mismo que se investigan ahora, vamos a decirlo así diplomáticamente, aunque hoy en día también ya os digo, y lo sabéis por mi canal, que hemos tenido casos de prostitutas asesinadas, toxicómanos, etcétera, y no me preguntéis por qué, pero a veces cuesta bastante solucionar esos crímenes, ¿vale? Y esa fue uno de los hándicaps que, digamos, hicieron difícil, ¿no?, la labor investigativa de los policías de la época. Fijaos una cosa, y eso yo lo he mencionado en muchos de mis directos. Tenemos siempre la fea costumbre, la fea manía, o creemos que los modus operandi o los perfiles de víctimas o incluso los móviles criminales son elementos estáticos. Y no es así, son plásticos, son flexibles. O sea, un asesino en serie no tiene por qué siempre matar al mismo específico tipo de víctima. O sea, tiene unas preferencias, pero se adapta. Y el modus operandi se va corrigiendo. El modus operandi no tiene que ser matemático, porque la realidad es cambiante con respecto a las víctimas. O sea, no siempre vas a tener, no siempre vas a ser cuadriculado, porque no, porque la conducta criminal, como cualquier conducta, es una conducta adaptativa, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso, porque a mí me ha pasado con casos, nos pasó con el caso del pedrasta de Ciudad Lineal, por ahí creo que tenéis un vídeo en el canal sobre la investigación que hicimos en ese caso y el informe que presentamos a los tribunales. Había variaciones, ¿no? Había elementos comunes, pero había pequeñas variaciones, incluso improvisaciones en alguna de las víctimas, ¿vale? Pues lo mismo pasaba en el caso de Escalero, ¿no? Yo creo que los policías de esa época tenían ese concepto cerrado novelístico o cinematográfico de siempre el asesino en serie mata de la misma manera, mata al mismo tipo de víctimas, mata de la misma forma, y no es así, no es así siempre. Hay elementos en común y otros elementos que pueden ir variando, ¿vale? Por ejemplo, un elemento en común que sí que había en el caso de Escalero era que las prendía fuego, los ponía encima de colchones viejos, o de mantas, o de periódicos, o de un conjunto de todo, de basura, y les prendía fuego. Fijaos que, como digo en el vídeo, eso nos habla de conciencia forense. ¿Y a qué me refiero con conciencia forense? Él sabía que quemando los cadáveres iba a ser más difícil que se identificara a la víctima o que se encontrara algún vestigio que lo relacionara a él con el crimen. O sea que, cuando hablamos muchas veces de asesinos desorganizados o de asesinos psicóticos, locos, pensamos que son tarugos y no es así. O sea, siempre son, cuando tú analizas un caso, en todo criminal, hay elementos de organización y elementos de desorganización. Nunca hay solo elementos de organización y solo elementos de desorganización, ¿vale? Por lo tanto, Escalero, a pesar de que era muy estrambótico, muy histriónico, muy desorganizado, pues chicos, en algunas ocasiones estaba un poco lúcido y hacía las cosas más o menos bien, por lo menos esta parte, ¿no? La parte postdelictual. Ya sabéis que nosotros en criminología solemos dividir lo que son las fases de la de lo que sería la, ¿cómo os diría yo? De la acción criminal en situación precriminal a largo plazo, situación precriminal a corto plazo paso al acto, perdón, o acto criminal, y luego la situación postdelictual, ¿vale? Entonces, en este caso, la situación postdelictual, curiosamente, sí que solía pensar bastante, ¿sabes? Sí solía pensar bastante lo que es
cómo, digamos, camuflar el hecho de que se le pudiera descubrir, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, esto es curioso, ¿no? Todos nos preguntamos si García Escalero no se hubiese tirado bajo las ruedas de un vehículo para intentar suicidarse y luego hubiese delirado confesando sus crímenes en el hospital. ¿Todavía estaríamos buscándolo? ¿Todavía estaríamos identificando víctimas? Es posible, es bastante posible, y más tratándose de la época de la que se trató, ¿no? Es lo estrambótico de este caso, ¿no? Este detalle que os puse en el vídeo es algo que conoce muy poca gente. Bueno, yo se lo he contado a los más cercanos. Martín, que tenéis un libro magnífico de él, editado con Círculo Rojo, Naciste para Sufrir, que es un poco una especie como de introducción a la criminología, perdón, a la criminología a través de la figura de García Escalero. Martín, que es guardia civil y criminólogo, tipo estupendo, magnífico amigo mío, su padre, también se llama Martín, lo conocí en Asturias en un taller que di de perfilación criminal y estuvimos hablando largo y tendido y me contó eso, que él había sido uno de los policías que había estado con ese equipo que se dedicó a recorrer parte de la geografía madrileña, sobre todo, pero bueno, en general española, para localizar a víctimas y recuerdo como el tipo me comentaba aquello, con mucha discreción, no es un tipo que vaya fanfarroneando, ni muchísimo menos, comentaba con mucha discreción, ¿no? Y mucho, muy llamativo la historia, ¿no? Me decía, claro, íbamos en el coche feliz y el tipo de repente tenía brotes de lucidez, entonces empezaba a hablar, 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 y dije, para el coche, para el coche, y pararon el coche, no tenían papeles a mano, y entonces sacaron directamente de la guantera los papeles del seguro, salieron fuera y sobre el capó empezaron a anotar lo que el tipo iba diciendo. Y gracias a esas referencias que fue dando y que iba respondiendo, se encontró a una de las víctimas. Muchas veces, una cosa es lo que vemos en la prensa, lo que vemos en un juicio, y otra cosa es lo que pasa en el intríngulis de una investigación criminal, ¿vale? Es llamativo y es sorprendente, pero bueno, esa es una anécdota de otras, ¿no? De todas maneras, el caso de Escalero más adelante, me refiero cuando ya termine la serie, habrá algunos datos inéditos que espero poder compartir con vosotros, ¿vale? No quiero adelantaros nada. Pero estoy pendiente de unos datos y si hay suerte, podremos complementar algunos datos importantes que creo que no han visto la luz con respecto a este caso, ¿vale? Pero bueno, no quiero hacer spoiler todavía. Bueno, ya sabéis que al final pues, fue declarado inocente, como buen loco, digamos. Pues eso no quiere decir que se quedara que quedara en libertad, sino que, al igual que ocurrió con los Alexander en su momento, Escalero tuvo que cumplir una condena indefinida en psiquiátricos penitenciarios, básicamente sobre todo en Fontcalet, en la Comunidad Valenciana, y allí terminó sus días, curiosamente, pues, o irónicamente, atragantado por una ciruela del postre de la cena, creo recordar. Os pongo esta imagen porque en diferentes podcasts, en diferentes canales, vais a escuchar algunas entrevistas a algunos terapeutas. Curioso porque hasta los que hablaron 5 minutos con Escalero han tenido entrevistas donde comentan su versión de lo que ellos creen que pasó, no pasó, si estaba muy loco, si era más psicópata que psicótico, si tenía una mezcla de las dos cosas, si no. Bueno, sobre eso hay opiniones varias y ahí yo no me voy a meter. Pero lo que sí creo que hay un cierto consenso es que es bastante probable que algunas víctimas que se le atribuyeron a Escalero a lo mejor no eran víctimas de él. Y que posiblemente, muy posiblemente, hubo otras víctimas que nunca fueron detectadas y que también están o habrán estado por ahí y que sí que pertenecían a la obra, digamos, de García Escalero, ¿vale? Lo digo para que tampoco pensemos que el tema este de las víctimas de Escalero es una cosa matemática y que está todo perfectamente tasado, ¿vale? Bueno, nada, lo que os decía. Si tenéis ocasión, echarle un vistacito a la entrevista con de Jesús Quintero porque realmente es apasionante. Bueno, pues chicos, tenemos un ratillo para responder a vuestras preguntas o algo que os parezca más interesante, ¿vale? Venga, voy a mirar el chat a ver qué tenemos por ahí. Bueno, ya sabéis, y lo repito para la gente que se ha incorporado tarde al directo. Tenéis en mi canal, en la parte de vídeos, no en la parte de directos, la crónica del caso de García Escalero dentro del proyecto Criminología en Movimiento. O sea que podéis echarle un vistazo, verlo. Os pido que lo compartáis a través de vuestras redes para que podamos llegar al máximo número de personas posibles, etcétera, ¿vale? O sea que los que no lo hayáis visto,
echarle un vistazo si queréis luego después del directo y compartirlo, ¿no? Igual que también pido que compartáis este directo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, alguna pregunta por aquí interesante, algún comentario interesante. Bueno, me parece interesante lo que comenta aquí. Carmela dice, formaba parte de la invisibilidad del problema de los indigentes. Correcto. Hay una cifra oscura que se llama en criminología muy alta en entornos marginales. O sea, gente, toxicómanos a los que les dan palizas y no denuncian evidentemente a sus camellos o lo que sea. Es un mundo muy complicado. Y yo entiendo que también para la policía en muchas ocasiones también es un entorno difícil de investigar, ¿vale? Ya sabéis que tenemos, por ejemplo, nosotros el caso de Amos, ¿vale? Amos aquí en Tenerife, me refiero, que fue un toxicómano que desapareció y a pesar de las gestiones que se ha hecho a través de la Brigada Provincial de Policía Judicial de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, pues no ha habido manera de localizar el cuerpo, saber si le pasó algo, ¿vale? En fin. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Correcto, dice Nani Alce, dice, existen grupos de visitas guiadas a los cementerios en muchas ciudades. Sí, de hecho, en el caso que veremos del vampiro de Avilés, hay una ruta al misterio súper interesante que se hace allí. Os hablaré también de periodistas que me han ayudado en diferentes fases del proyecto, ¿vale? Que cuando yo llegaba a un sitio, por eso digo que, aunque vosotros veáis 20 minutos de vídeo, luego hay un trabajo que hay detrás, hablar con periodistas de la época, buscar documentación, cribar, en fin, no es nada fácil. Luego editar, que ya digo, a mí me cuesta editar, yo no soy un experto, hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo, y por eso digo que los vídeos llevan mucho trabajo, aunque vosotros luego veáis, esto es como cuando he participado en alguna producción a nivel documental, ¿no? Vosotros a lo mejor estáis viendo un vídeo de 40 minutos y decís, guau, pues qué interesante, pero es que a lo mejor se han tirado grabando 5 o 6 días, se han tirado documentándose 2 meses, hay no sé cuántas horas de grabación, o sea, es impresionante, ¿no? Yo cuando veo ese tipo de trabajo, lo admiro, ¿no? Porque yo intento hacer una cosa muy de andar por casa y aún así me cuesta un montón, pues imaginaos el resto. Bueno, Esther dice que veía esa serie. Bueno, que la serie de Brigada Central era brutal. O sea, de lo más realista que he visto yo en cómo era la España de los años 80. Vamos a ver. Susana, exacto, sí. Fue una gran serie. También hay otra gran serie muy buena de abogados que se llama Turno de Oficio, ¿vale? Os aconsejo que lo veáis también. Con Juan Echanove. Juan Echanove, jovencísimo. Además, no es el protagonista principal siquiera. Comenta Miguel Guaje. Dice, muchos asesinos en serie empiezan matando animales y luego pasan a las personas. Correcto. Pero no todos, ¿eh? No todos. Es muy del libro de Ressler, ¿no? Lo de torturar animales al principio. Me asombra la cantidad de gente que veía Brigada Central. Yo pensé que me ibas a decir, Félix, vaya carcamal que eres, ¿eh? Nadie veía esa serie. También es verdad lo que comenta Más. Dice, tampoco en ese tiempo se pensaba que en España podía haber asesinos en serie. No había esa cultura todavía cinematográfica o de Hollywood o de cine o de series, ¿no? Sobre criminales seriales, ni siquiera os digo asesinos en serie. Porque violadores en serie hay bastantes, ¿no? Muchísimos más. Tienen un nivel de incidencia en la realidad criminal muchísimo más alto, ¿no? que los asesinos en serie en sí. Comenta Esther, pero la firma sí es más estática. A ver, la firma es aquella parte del modus, o sea, aquella cuestión que se repite en los actos criminales, pero que no forma parte del modus operandi, es decir, no es algo necesario para cometer el crimen. Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, es que García Escalero quemaba todos los cadáveres. ¿Eso es firma desde el punto de vista criminológico? No. ¿Por qué? Porque no es, o sea, es un acto, entre comillas, necesario, ¿no? Para ocultar la identidad de la víctima o la posible autoría del agresor. Entonces, en teoría, no se correspondería con la firma. La firma es algo añadido. Y, ojo, no siempre hay firma en todos los casos criminales seriales, ¿vale? A veces no hay firma o la firma a veces cambia. No suele ser habitual, pero la firma suele ser más estática. Y lo importante de la firma es que normalmente nos habla de las necesidades más internas del individuo. En el caso de Escalero, ¿qué podría ser la firma? Posiblemente las voces que le impulsaban a matar, ¿no?
Eso podría ser que sí, se pudiera considerar de alguna manera firma, ¿no? Pero ya digo, es complicado porque no se ve en todos los casos tan claro el tema de la firma, ¿vale? Vamos a ver. Por ahí tenéis lo apuntado a Esther, el libro de Martín, ¿vale? Naciste para sufrir, de Círculo Rojo. Gracias. A ver, María José, pregunta. Dice, ¿comentó en alguna ocasión qué le aportaba asesinar o eran esas voces que le escuchaba? Eran las voces, básicamente. Eran las voces. Luego es curioso porque en la entrevista con Jesús Quintero hay una parte en la que le cuenta que en una ocasión dice que la gente no se moría fácilmente, a veces que les costaba, que la gente le costaba morirse. O sea, no, para él eran como objetos animados que dejaban de estar animados, ¿no? Entonces es curioso la frialdad con la que lo comenta, ¿no? Lisa dice, bendita ciruela. La ciruela hizo justicia, dice. Dice Miguel, dice Félix, hablando desde la ignorancia, ¿estos tipos pasan por un examen psiquiátrico antes de salir de cárcel o van pasando un proceso en los años de que están de condena? Bueno, se supone que está la junta de tratamiento donde en teoría cada X semanas o cada X meses tienen que ver la evolución o la involución de los internos. Pero ya os digo que en muchas ocasiones es muy complicado porque los penales y sobre todo los psiquiátricos están colapsados, ¿no? Llevar un control es muy complicado. Y luego esta gente, dependiendo del tipo de esquizofrenia de que se trate o del tipo de psicosis, hay medicamentos que como los dejes de tomar, vuelven otra vez a las andadas, ¿no? Entonces, es muy complicado todo esto. Nadie se pilla las manos, hoy en día. Dice, pregunta, ¿eres optimista en el tratamiento de enfermedades mentales actualmente? Mucha gente hoy en día entra y sale de los centros y quedan al cargo de familias que no pueden con ellos y acaban mal. Mira, yo recuerdo a Carlos Lamela Velasco, que fue uno de mis mentores, de hecho todavía me digo con orgullo que lo es, un excelente psiquiatra y médico forense, el que por cierto nos hizo el prólogo del libro de los Alexander, que yo me acuerdo que él comentaba que en la famosa época de Franco, de la ley de vagos y maleantes, él decía que curiosamente desde el punto de vista psiquiátrico fue la época más controlada, porque claro, como entre comillas se podía meter a la gente en prisión. Casi que con cualquier excusa, en el sentido de que si eran enfermos mentales que vagaban de un lado para otro, era fácil ingresarlos, se trabajaba mucho a nivel clínico con ellos, ¿no? Luego llegó una época, en los años 50, bueno, perdón, aquí en España más tarde, en los años 70, 80, que llegó una corriente que se llamó la antipsicología, donde era un poco, venga, todos los locos a la calle, ¿no? Y ahí hubo problemas graves, ¿vale? Entonces, yo creo que la cuestión reside en que no todos los enfermos mentales son iguales. No vais a encontraros a un esquizofrénico igual que otro, ni siquiera llevan exactamente el mismo tratamiento. Y entonces es muy complicado pensar que hay una solución para todos. Yo creo que sí, o sea, yo creo que para algunos sí, o debemos de pensar que es así, ¿vale? En fin. Susana, pregunta, ¿es cierto que tenía tendencias suicidas y que se lanzaba a los coches? En principio, documentado está el famoso ingreso este que luego da lugar, o el accidente que da lugar a la posibilidad de que él confiese sus crímenes. Se comenta algo de que también desde niño había tenido otros intentos de autólisis, pero no está tan documentado, ¿vale? Como el último. ¿Qué más? Chicos, 90 personas conectadas del directo, 36 minutos de directo, aparte de los 20 que hemos tenido previos ¿cómo se llama? Lo diré. De la crónica. Como siempre os digo, hay varias maneras de contribuir al canal. Las tenéis todas en la caja de descripción del vídeo. También tenéis activadas las opciones de chat, super chat, etc. ¿Qué más? Mira, por ejemplo, aquí comenta Susana, Noelia Domingo. Han pactado 33 años de internamiento psiquiátrico después de atacar a dos mujeres estando libertados a la supervisión de su madre enferma. No. Por cierto, Susana, que ha salido una noticia de un caso que hubo en Daganzo, en tu pueblo. La vi ayer o antes de ayer.
No recuerdo por qué me llamó la atención, pero el caso tenía intríngulis. Más cositas. Preguntas sobre este individuo, García Escalero, señores. Venga. Bueno, es decir, se cerraron muchos centros psiquiátricos porque decían que era vejatorio para un enfermo estar en ellos y muchos quedaron a cargo de familia. Lo que comentaba. Este será, seguramente. En verano, un chaval problemático asesinó a su madre en una discusión familiar. Pero de lo que yo te hablo, Susana, fue en Daganzo hace muy poquito, ¿eh? Hace menos, ¿eh? Hace una semana, una cosa así. ¿A cuánto se cree que mató? Creo que en total hay 12, bueno, 11 personas documentadas o por lo menos que se encontraran los cuerpos, pero tened en cuenta que hubo varios que no se llegaron a identificar del todo, ¿vale? Yo estimo que la cifra sería mayor, seguramente. ¿Qué más tenemos por ahí? No sé si me habré saltado alguna pregunta. Si por casualidad Esther la ve, pues me lo comenta. ¿Qué tal me escucháis bien, no? Vamos aquí. Pregunta Adriana, ¿de chico nadie se dio cuenta de los trastornos que tenía para tratarlos a tiempo o hicieron la vista gorda? Hicieron la vista gorda, Adriana, en un ambiente marginal como el que él vivía, esas chabolas, fijaos, el entorno que os hemos querido mostrar, ¿vale? Fijaos, ¿no? Imaginaos esto en los años 80. Dice, ¿hay la misma sentencia si mata a tres o más de esas 10 personas? Frank, la cuestión es que fue declarado inocente. Entonces, al ser declarado inocente, porque no era imputable, porque se consideraba que estaba loco, pues evidentemente da igual que hubiese matado a 20 que a 10 que a una. ¿Vale? Internamiento indefinido a expensas de que los médicos consideren que está preparado para su vida en libertad. Que fue lo mismo que ocurrió con los Alexander. Lo que pasa es que los Alexander sí llegaron a salir fuera. Sin embargo, fijaos que hoy en día ya, digamos que hay una normativa que dice que no puedes salir de, o sea, no puedes estar en un psiquiátrico penitenciario más años que los que hubieses pasado en una prisión si hubieses sido condenado como penalmente responsable. Es decir, vamos a imaginar que una persona que es declarada inimputable porque está loco, lo condenan a 25 años, vamos a imaginar, ¿vale? Pero dicen, bueno, como usted es inimputable, lo vamos a llevar a un psiquiátrico penitenciario de manera indefinida. Quiere decir que si se cura a los 10, sale a los 10. Y antiguamente, si se curaba a los 30 años, pues salía a los 30. Pero como la máxima pena que le hubiese caído, si hubiese estado bien de la cabeza, eran 25 años, curiosamente no puede seguir en la prisión en el psiquiátrico penitenciario más de 25 años. Y eso es un problema grave que hay hoy en día con muchos temas de enfermedades mentales en gente que está en prisión. Vamos allá. ¿Alguna cosilla más, chicos? 41 minutos de directo, más casi 20 de crónica. Habremos llegado ya a la hora aproximadamente, que yo creo que está bastante bien. Vamos a ver alguna última pregunta más para ir terminando, que yo sé que todos estéis cansados porque hoy ha sido el último día, digamos, de fiesta después de las Navidades. Y obviamente, pues estáis todos, como yo, la verdad que bastante agotado, pero con la ilusión de haberos enseñado esto. Y aquí hay un comentario interesante
Correcto, dice, a veces esquizofrénico y alcohólico, y mezclaba alcohol con pastillas, era una bomba andante, correcto. Eso posiblemente fue algo que influyó muchísimo en la comisión de los crímenes. Correcto, sí, Susana. Sobre el caso que os comento de Daganzo de hace no mucho, efectivamente, un chaval de 24 años que intentó violar a una mujer de 77, el día de Año Nuevo, a las 10 y media de la mañana, la atacó e intentó quitarle la ropa. Madre mía, madre mía. Patricio dice, pregunta, la invisibilidad creo que no desaparece, sino que va a más. No es tan extraño que ataque a colectivos invisibles y nadie lo vea. Bueno, si aclaras un poco el término, que no sé de qué manera lo has expresado, a Richu. Dice, ¿se puede escapar fácilmente de una clínica donde están estos condenados? A ver, es que una cosa es una clínica penitenciaria. A ver, una cosa es una unidad de salud mental dentro de un hospital, por ejemplo, o dentro de una clínica psiquiátrica, y otra cosa es un hospital psiquiátrico penitenciario, ¿vale? Eso es una mezcla entre cárcel y hospital. Ahí es más complicado escapar. Dice, le atraía mucho los cementerios porque le gustaba desenterrar tumbas y sacar los cuerpos. Sí, de hecho se presupone que practicaba sexo con algunos esqueletos, ¿vale? Yo creo que básicamente él tenía una pasión por la muerte porque desde niño pues era para él juguetes, ¿no? Juguetes, ¿no? Y era el lugar donde él pues pasaba mucho tiempo, ¿no? Dice, yo, perdón, que escribo sin gafas, ya decía yo. Dice, me refiero a ataques en cajeros automáticos a gente sin hogar, etcétera. Está a la orden del día y no se publica. Correcto, mira, voy a ver si intento localizar un día de estos a un compañero mío de criminología que hace ya más de 20 años hizo su tesina, su trabajo de fin de grado, sobre victimaciones sufridas por sin techo en Gran Canaria. Y era interesantísimo. Él trabajaba en el albergue y les pasaba encuestas de victimación y te dabas cuenta la cantidad de cosas por las que habían pasado, ¿no? Esa gente que nunca había denunciado, ¿no? Es impresionante. Y fijaos que aún así, los servicios sociales o los trabajadores sociales en los albergues, y sabéis que, por ejemplo, Román, nuestro amigo Román, el psicólogo, pues trabajó en el albergue aquí de Santa Cruz. Yo conocí a trabajadores sociales que trabajaban con él. Y la verdad que hacen un trabajo, uf, admirable, ¿eh? Porque es un colectivo muy problemático. Pero ahí es donde se intenta también un poco trabajar o intervenir a esta gente, ¿vale? Y luego Cruz Roja, se sabe que va directamente a la calle y habla con muchos sin techo e intenta ayudarlos. Pero muchos son gente que es que no quiere vivir en un albergue o no quiere pasar por un albergue más que lo imprescindible, ¿vale? Dice Susana, os recomiendo la película Saltburn. Es un psicópata de manual. Bueno, chicos, ¿alguna última pregunta antes de terminar? Hablad ahora o callad para siempre. Bueno, básicamente, pues lo que os comentaba, si os ha gustado, si os gustó la crónica, compartidla, por favor, en las redes sociales es importante. Si os ha gustado este directo, pues también, como siempre os digo. Comenta Esther, dice, o comes dos una ciruela. ¿Vale? Y bueno, y nada, atentos al próximo fin de semana, el próximo domingo, que tenemos el capítulo 2 con la entrevista al padre de Maricielo Cañabate. Vais a alucinar con la entrevista porque, sinceramente, y yo he visto casos que me han parecido injustos, ¿no? De familias que lo han pasado realmente mal, en casos que no se han resuelto, pero lo de la familia de Maricielo ya es una cosa que os va a hervir la sangre, ¿eh? Os va a hervir la sangre, yo os lo digo, ¿vale? Y el testimonio del pa el padre es un padre de Maricielo es un personaje, es un personaje en el buen sentido de la palabra, o sea, quiero decir, es un además empatizamos muy rápido y os va a transmitir mucho ese hombre, ¿eh? Os va a transmitir, es un padre coraje, uff, padre coraje de los de verdad. Vais a alucinar. Voy a intentar que la entrevista, acortarla lo menos posible, pero he tenido que editarla porque incluso hay partes que no podemos publicar de lo que él comenta porque el pobre hombre, vamos, le abrirían diligencia seguramente, ¿no?
Entonces tengo que tener mucho cuidado en esa edición, ha tenido que pasar por los compañeros abogados que colaboran con nosotros, pero os invito a que no os perdáis el capítulo 2 de Criminología en Movimiento. Luego ya sabéis, en el número 3 volverá a hacer una crónica, con directo, etc. No sé si en el de Maricielo haremos también directo, ¿vale? Porque igual, como es más largo, igual terminamos más tarde, no lo sé, o hacer el directo al día siguiente, no, todavía no lo tengo claro, ¿no? Sé que a vosotros os gusta el tema de los directos, pero bueno, ya sabéis que quiero en esta época centrarnos en el tema de la serie con tranquilidad, que disfrutéis los capítulos, que los veáis poco a poco y ya está, que no hace falta estar todo el día publicando en las redes sociales. Hay proyectos y hay más cosas de las que os iré hablando, ¿vale? Así que nada, venga, pues buenas noches a todos, gracias por haber acudido a esta doble cita y como siempre os digo. Pues si os ha gustado el vídeo, no desconectéis hasta que no termine el clip de cómo contribuir a mi contenido en redes sociales. Un abrazo a todos y espero que hayáis pasado unas estupendas Navidades. Nos vemos pronto. Hola amigos de la criminología y las ciencias forenses. Muchos de vosotros os estaréis preguntando cómo podéis apoyar mi contenido en redes. Pues bien, la primera forma es simplemente siguiéndome y suscribiéndoos a los diferentes perfiles que tengo. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Facebook, estamos hablando del canal de YouTube, del canal de Twitch, etcétera. Incluso LinkedIn. Lo segundo es, pues, por ejemplo, haciendo aportaciones. ¿Cómo podéis hacer las aportaciones? Pues la más rápida es mediante un Bizum a este número de teléfono que ahora estaréis viendo aquí, ¿vale? La segunda también es, por ejemplo, si tenéis Amazon Prime, os podéis suscribir a mi canal de Twitch, no solo seguirlo, sino suscribiros, de tal manera que a vosotros no os cuesta nada y a mí me van a dar 1 euro y pico para el canal al mes, una cosa así aproximadamente. También he creado un enlace en Patreon, que os pondré por aquí y en la descripción de este vídeo también el link, donde podéis aportar todos los meses mensualmente, creo que son pues 2 euros, una cosa así. Aparte, todos los que seáis Patreon, vais a aparecer en una pantalla final con vuestro nombre cada vez que termine uno de los vídeos, básicamente en YouTube y en Twitch. Estos son casi todos los métodos, aunque seguramente también conoceréis pues la tienda online que tengo para productos de merchandising y camisetas. En fin, hay un montón de modos de apoyarme en esta lucha que llevo durante muchos años divulgando la criminología y las ciencias forenses y revisando casos sin resolver. También tenéis mis libros, por cierto. Os pondré en la descripción del vídeo varios links de compra a través de Amazon. Tenéis Postmortem, tenéis ¿Qué pasó en Macastre? Tenéis la matanza de los Alexander y otros muchos que van a seguir saliendo. Así que nada, daros las gracias por vuestro apoyo, pero es muy importante que hagáis ese tipo de contribuciones porque es la manera de que yo perciba que todo este trabajo que estoy realizando realmente merece la pena. Un abrazo.